aquí sabemos que existe es Monteverde. 14.700 años. Una huella impresa en un molde de barro que refleja claramente una morfología propia de un país como nosotros. Monteverde tiene esa pega que está muy abajo, muy al sur, en Chile, pero ya bien dentro de Chile. Así que hemos debido correr mucho más. También es verdad que es un momento tan reciente, tan cercano a nosotros de la historia biológica, que ya nuestra capacidad de manipulación del medio y de conocimiento del medio pues debería ser bastante avanzada. Y deberíamos aprovechar muy bien la ropa, los refugios, el fuego y un montón de cosas que nos servían. También hay algo que puede ser relevante, que es que en América, sobre todo en América del Norte, había cantidad de grandes mamíferos disponibles para la ciudad. Con lo cual deberíamos tener una fuente de recursos más o menos constante y más o menos asegurada. Y esa fuente de recursos tan constante y tan asegurada nos sirve para avanzar mucho más rápido. Pero lo que tenemos seguro es eso. Pues algunos útiles líticos estilo punta de lanza, algún palo cavador o que se trata como que tenía esa función, y los restos de algunas construcciones, lo que pudo ser algún tipo de tienda, campaña o de construcción, no una construcción como una casa, sino algún tipo de refugio, echado a ser troncos, pieles y materiales perecederos, que en este sitio se han conservado, porque esto es un ambiente que tiene que ver con una turbera, y una turbera es un medio muy ácido. Cuando las cosas están en las turberas, generalmente lo que pasa al caer en un medio tan ácido es que no se descompone nunca, porque es imposible conservar el crecimiento de los microorganismos encargados de llevar a cabo esa descomposición, y al final pues las cosas se conservan a muy grados. Pues tenemos la suerte aquí de que el medio es un medio de sustila o de turbera, y hay materiales perecederos como es el palo cavador que sí se han conservado bien hasta ahora. Y ahí tenemos el cuadro al que aludí antes, en el que hay varios restos: carbón vegetal, madera quemada, un hueso de mastodonte, madera chamuscada, bueno, todos entre 12 y 13 mil años. Parece que ahí sí está demostrada al 100% la presencia humana en América. ¿Problema? Pues que no tenemos ni un humano. Entonces las cosas son complicadas. Hombre, cuando uno ve estructuras como estas que ponía antes, que tienen orificios para sujetar estructuras, para sujetar palos verticales y hacer algún tipo de abrigo, pues se supone que eso no lo va a fabricar nadie que no sea de nuestra especie. Pero ya digo que el problema de todo esto es que no hay humanos asociados. Y la ciencia dura, pues ya sabéis que quiere manejar evidencias y lo que quiere es tener las cosas muy claras. Para llegar a ese momento en el que las cosas están más claras, hay que trasladarse a Brasil y hay que esperar algunos miles de años más. Hay otros hallazgos que a mí me parecen muy divertidos. Ahí tenemos el nombre de un yacimiento de Brasil, la Pavermeya, y tenemos unos útiles líticos más elaborados que eso que veíamos antes, que correspondían a los chopas o al modo 1, como lo entendemos en la industria lítica africana. Tenemos unos útiles líticos mejores, y este cráneo, que es un cráneo de esos que tiene nombre, se llama Lucía. Se llama Lucía y tiene esa datación 11.000 años y está en Brasil. La sorpresa es cuando se estudia a Lucía, porque Lucía tiene unas características físicas muy particulares para estar en ese sitio de Brasil. Tiene mayores afinidades morfológicas con africanos y australianos que con asiáticos y con americanos modernos. No se parece a un africano actual, no se parece a un asiático, y parece que todas las evidencias nos dicen que los americanos proceden de Asia, y en cambio se parece a un africano o a un australiano. A ver si es que veníamos por el Pacífico. ¿Qué opináis? ¿Encontráis una explicación a que ese esqueleto, Lucía, de la Pavermeya, se parezca a un africano o a un australiano? 11.000 años. Yo, por fiable, la tengo. Siempre os he pedido que os olvidáis de la parte de América de un mapa que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? Que ahí, cuando llegamos hace años más recientes, sí llegaron los asiáticos, de verdad. Pero antes ha habido otra colonización anterior que tiene que ver con aquel movimiento de población que salió de África por nuestros primeros representantes, los primeros representantes de nuestra especie, y que llegó a las Islas Andamán, y que llegó a Japón, y que llegó a muchos sitios. Cuando os he mostrado ese mapa siempre os he dicho: olvidaros de América, que ya hablaremos de América. Fijaros que entre las poblaciones relacionadas con los andamaneses aparece Lucía y aparecen los pueblos. Dos poblaciones que están lejísimos
Fijaros el camino desde el sitio más probable, con ese documento que traje hace pocos días, que se acababa de publicar, el sitio más probable en el que se había producido el origen de nuestra especie, no hay camino más largo posible. Salimos de África, vamos a Suez, cruzamos, seguimos por aquí abajo, toda la costa del Índico, llegamos a subir hasta el estrecho de Bering, cruzamos el estrecho de Bering y nos vamos hasta la Tierra de Fuego. O sea, creo que no hay parir Dakar más largo que se pueda hacer en el mundo, ¿eh? O sea, es el camino más largo. Sin embargo, esa señora que está ahí hace 11.000 años, a quien se parece es a los aborígenes australianos y a los africanos, igual que los andamaneses. ¿Será que lo que ha ocurrido es que aquella primera oleada de humanos logró colonizar todo el mundo, aunque luego esas colonizaciones no se hicieran efectivas? Sí, en vez de dar toda la vuelta, se cruzan las plantas. ¿Cruzar el Atlántico por aquí? No, por arriba. ¿Por arriba? De Mauritania. Está la parte del Congo y tal, de pico a pico. La parte por la que están más cerca del viejo continente y del nuevo continente. Está la parte más próxima, los aviones van por ahí. Los aviones viajan por ahí para los que están echando. Pero la vuelta es tremenda. Pero eso son miles de kilómetros de agua, ¿eh? No, y además que es que ellos no tenían un mapa como nosotros así para ver. Ah, claro, para mí lo fundamental es eso, que ellos no sabían si había mundo o si el mundo se acababa en una catarata y se caía a la nada. Sin embargo, cabe la posibilidad de que haya gente parecida a todos estos grupos que hemos ido viendo que iban salpicando el mundo, también en América del Sur, y que hayamos encontrado un individuo que esté datado en 11.000 años. Pero si esto ha funcionado como debería funcionar, pues tal vez esos señores llegaron allí hace 40 o 50 mil años. Hemos encontrado uno y lo datamos en un interior. Pero es que eso lo tenemos juntos, ¿sabes? Así que la duda es la que ponía en la diapositiva anterior. Estamos hablando de que esos asiáticos que colonizan de verdad América más o menos hace 15 o 18.000 años, lo que hacen es sustituir a poblaciones anteriores. Es más, la población americana actual no tendrá que ver con una expansión post-neolítica de los centros de neolitización que tenemos por ahí, que son muy cercanos. Porque a lo mejor las primeras colonizaciones de América datan de hace 40 o 50 mil años y están representadas por esos señores que se parecen a los andamaneses. Después hay otras de cazadores-recolectores y después hay otras de los neolíticos que, aprovechando el impulso poblacional que concede la explotación de los recursos propia del neolítico, la domesticación, sí acaban llegando fácilmente hasta ahí arriba. No lo sé. Pero este mapa, aseguro que me sorprende. Lucía, a quien se parece, es a los andamaneses. Tendremos que pensar en que aquellos señores que salieron de África hace 100.000, 80.000, 70.000, yo cada vez doy una cifra porque no sé más o menos, entre 100.000 y 50.000 en algún momento, nacieron aquí hace 200.000, salieron de aquí hace 100.000 o menos, llegaron a toda esta zona de aquí abajo hace 40, 50, 60.000 años, colonizaron prácticamente toda esta zona del mundo. ¿Puede que llegaran arriba y recorrieran América entera? Y tuvieran posibilidades de hacerse allá, pues traigo dudas, ¿eh? Yo, porque soluciones ya sabéis que aporto pocas. Generalmente lo que aporto son dudas. Pero me queda la posibilidad por contemplar que probablemente esos señores tengan algo que ver con aquella primera oleada de Homo sapiens que salió de África. Y eso diría que en tiempos tan remotos habíamos sido capaces de recorrer todo el mundo y de, en cierta medida, colonizar. Porque no estaría al alcance de un único individuo entrar por aquí arriba y llegar hasta aquí. Quedaría fuera del alcance del individuo. O sea, Lucía, yo pienso que nació en América, aunque tenga afinidades con los aborígenes australianos y con los africanos. Pues hasta aquí todo lo que os quería contar. Sí. Sí, vamos a ver, las técnicas de datación no es que sean malas, es que se revisan. No, que puede ser de cuando en el periodo de la esclavitud, los de la colonización. Eso ya cantaría mucho. Sí. Eso ya cantaría mucho. Que esos señores sean africanos, pero llegados ahí en el siglo XVI, en vez de hace 15.000 años, creo yo que no dependería de una innovación técnica en los métodos de datación. Eso sería un error de bulto. Pero ya os he contado aquí cuáles son los vaivenes de las dataciones y esos problemas que tenemos ahora. Que reconocemos que hemos hibridado con los neandertales y volvemos a datar los neandertales y resulta que hemos sido hibridados, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no convivimos. Entonces, claro, esas son cosas que nos generan
problemas, pero que también son los desafíos que, si yo estuviera en vuestra posición, me motivarían para seguir estudiando sobre esto. Quiere decir, queda mucho por hacer y queda mucho por saber. Cada vez que encontramos una evidencia nueva, todo el tema este que tiene que ver con el cambio de adaptación de la mandíbula de zafarraya en esta última etapa de los neandertales en Iberia, es un tratamiento que se llama ultrafiltración. Así que debe depender de un medio técnico que sea un filtro de algún tipo y de una centrífuga que dé vueltas a una velocidad concreta, y entonces resulta que si le damos las vueltas más deprisa o ponemos el filtro más fino, más gordo o de otra manera, llegamos a conclusiones que se mueven 10.000 años arriba y abajo. Pero eso no llegaría hasta fechas tan cercanas como el siglo XVI. Pues en este caso sí que sería un fósil, ¿no? Buena pregunta. ¿Qué es un fósil? ¿Te refieres entonces a que ha habido una sustitución molecular de algo orgánico por algo mineral? ¿Al 100%? No, al 100%, pero por lo menos parcial. Yo, es que es una discusión que tengo desde hace años con los paleontólogos. Hay mucha gente que llama a este tipo de restos fósiles. Yo los llamo huesos viejos. Un fósil será formado por el suelo. No son orgánicos porque el hueso es como todo el calcio. ¿Cómo sabemos si lo que tenemos delante es un fósil o no es un fósil? Porque esa sustitución molecular respeta hasta la estructura más íntima del tejido. Es decir, ahí se hace un corte histológico y se puede observar una histología parecida. Entonces ha habido una sustitución de todo el material. ¿No queda nada orgánico dentro de los huesos viejos o queda algo orgánico? Para que podamos hacer análisis moleculares, tiene que quedar algo de material orgánico. Y los análisis moleculares hoy por hoy tienen una amplitud bien reconocida de unos 50.000 años. Más allá de 50.000 años es complicado. Pero en todo el proceso de sustitución de los neandertales por los sapiens en Europa, todo eso se está estudiando con ADN mitocondrial. O sea que ahí sí hay, en determinadas condiciones. La cueva del Sidrón en Asturias. La cueva del Sidrón es como si metiéramos el hueso en la nevera. A 10 grados, sin ninguna alteración, sin ningún cambio de temperatura, a humedad constante. Imaginad que metemos el hueso en un tupper en la nevera y lo dejamos ahí varios miles de años. Probablemente no se altere nada. Si no se alteran las condiciones, si no se va la luz, si se calienta y se enfría, o se moja y se seca, pues probablemente lo que tengamos sea un hueso envejecido. Entonces yo nunca tengo claro, y discuto sobre todo con mi colega Oscar Cambrer, el que trabajo muy de cerca, discuto mucho de estas cosas porque yo no tengo claro el concepto de fósil. Yo sé que hay gente que llama a los individuos que estudia, que tienen 8 o 10 mil años, les llama fósiles. Y yo creo que son huesos envejecidos. Pero es que diría más, a la vista de eso que yo veo en el Museo de Burgos de la Evolución Humana, cuando me meto en la galería donde están los originales del cráneo 5, a mí me parece un hueso viejo. Yo creo que no tiene nada que ver con esas cosas que tiene Pepelu y sus colaboradores ahí en el pasillo de paleo, los peces esos aplastados. Eso sí es un fósil. Pero el cráneo 5 es un fósil. Por su antigüedad, sí. Pero no me van a dejar darle un corte. Necesitaría darle un corte, meterlo en un microscopio Raman o alguna cosa de estas y ver si me daba algún espectro de composición para ver si aquello respondía a la composición del sustrato que hubiera sustituido todas esas moléculas, o de verdad aquello lo que tenía era una composición de hueso. Hidroxiapatita más su colágeno más sus cosas habituales. Entonces yo con el concepto de fósil tengo ciertos problemas. A lo mejor lo que estoy demostrando es mi absoluta ignorancia aquí, y viene Pepelu ahora mismo aquí y dice, te daría un bofetón por lo poco que sabes, pero lo recibiría gustoso si a cambio me explicaba exactamente lo que es un fósil. Yo no lo tengo tan claro. O sea que fósiles, relativamente huesos antiguos, al menos en ese periodo de 50.000 años donde somos capaces de encontrar material hasta molecular. Sí, no sé si me explicaste los Ainu que pintan ahí. Uf. Porque no son negros, por lo que tienen mucho pelo, ¿no? Pero eso tampoco es algo... Son una población un poco particular, pero son de piel clara, no son de piel oscura. Ahora, tenéis que tener en cuenta que la piel, el color de piel, es algo que responde muy rápido al ambiente. Todo lo que está en nuestra interfase, en la interfase entre nuestro organismo y el ambiente, es lo primero en responder. El color de piel no es una diferencia profunda entre los humanos. Al contrario, es una diferencia únicamente superficial. Ese es el concepto que creo que tenemos equivocado y que arrastramos equivocadamente cuando vemos a una persona que tiene un color de piel distinto del nuestro. Realmente las diferencias entre uno y otro saltan a la vista, porque nosotros somos animales muy visuales, pero son muy poco profundas, son superficiales. El funcionamiento interno es el mismo. ¿Qué características
significa cambiar más lento? ¿Se podría cambiar más lento el tamaño de un dedo que el color de la piel? Pues, por ejemplo, tardaría más en cambiar proporciones corporales. Eso tardaría más, sería más complicado. Algunas cuestiones fisiológicas, eso sería mucho más lento, porque implican funcionamientos diferentes. Pero la piel únicamente es el vestido que llevamos por fuera. Es una cosa que responde relativamente rápido. Intentaré buscar de todas maneras algunas fotos de Ainús para que veáis cuál es el aspecto externo. Tales son los habitantes tradicionales de Japón. Se supone que son los originales habitantes de Japón, que ahora mismo Japón evidentemente tiene que ver con la expansión esa de gente post-neolítica de los centros de neolitización china, que son muchos, alcanzan mucho potencial demográfico y acaban colonizando todas las zonas de alrededor, incluso ocultando, como ya hemos visto, pues sustratos poblacionales mucho más antiguos de sitios tan lejanos como la isla de Nueva Guinea. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llega lo que yo soy capaz de contaros hoy sobre el poblamiento antiguo de América, y mañana seguiremos calentándonos la cabeza con qué es lo que ha pasado después, y mañana os contaré cuál es la conexión entre la cultura clon y los que tal todavía mantiene la posibilidad de que haya una colonización de tipo. Hasta mañana.